amigos, con esta contienda damos fin a la primera fase de esta eliminatoria. Por lo consiguiente, a esta gran función. Recuerden que el próximo viernes 28 de febrero tendremos la semifinal y la gran final de esta eliminatoria para obtener nuevos campeones mundiales de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre, y lucharán a una caída sin límite de tiempo. En la esquina ruda se encuentran el carismático Negro Casa. Y desde la brumosa capital londinense reaparece Black Magic. En la esquina técnica se encuentran Super Porky, Brazo de Plata, y el actual campeón de peso completo metropolitano, Brazo de Oro. Así pues, llegamos a la final de esta primera fase eliminatoria para sacar los campeones mundiales de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Así es, hay que recordar que este luchador, el Negro Casas, y Norman Smiley, que es Black Magic, son luchadores técnicos, lo mismo que los hermanos Alvarado Nieves, tanto el Brazo de Oro como el Brazo de Plata, en esta primera y única caída para definir al vencedor, para pasar a contender con los hermanos Wagner. Así es, primera caída, o caída única mejor dicho. El 440 en peligro, viene el Brazo de Oro, con las patadas logró reponerse en última instancia mi querido Bill Haley de la lucha libre profesional, doctor Alfonso Morales. ¡Qué bárbaro, Magadán, qué bárbaro! Este es el arribo, señoras y señores. Hoy es una transmisión especial. Estamos viviendo el renacer de la dinámica de los oficiales. Porque parece mentira, Gusano de Sede y Levardo Magadán, la inclusión de Baby Richard le ha dado otra dinámica al Pancracio. Claro que sí, exactamente. ¿Cómo trabaja Baby Richard? Se percata la gente, se ve cómo reclama, se mete en lo que es el reglamento, no molesta al luchador, lo deja trabajar. Como él sabe perfectamente los movimientos del luchador, lo hace muy bien, doctor. Mientras tanto, Leobardo Magadán, esta es una toma bella, 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 como la estética, Magadán. Es una toma que habla de la lucha libre profesional a ras de lona. El 440 con las patadas. El Brazo de Plata, Super Porky, se resiente, pero no afloja. No afloja un céntimo. El Brazo de Plata, Super Porky, es un valiente. Entrada de Black Magic. La magia negra. Entró sin permiso. Y hasta la cocina, doctor. Así es la estética, una de las bellas artes cuando ve nada más al enorme Super, Super, Super Porky. Aquí tienen ustedes a Norman Smiley trabajando las cámaras a todo lo que dan. El 440 se queja, pero es que vaya que si tiene recursos el enorme Super Porky, Leo. Que en este momento está realizando esta cruceta con estaca. Super Porky es un valiente. Es un hombre que conoce los secretos de la lucha libre profesional. Nuevo ingreso de Black Magic, Javier Gusano de Seda, pistolero. Gracias, Leo. Pues excepcionales los movimientos de los luchadores, donde entra el hermano mayor, que es el Brazo de Oro, para lastimar fuertemente a este luchador, a este gigante de ébano, lastimarle lo que son las partes fuertes de él, que son las piernas. Y hay que recordar que a ese tipo de personas, si van y le merman lo que es el abdomen, pueden rendirlo más fácilmente, doctor Alfonso Morales. Así es, hay que recordar que el gran maestro Krishnamurti dice que lo importante es aprender a meditar,
aprender a discernir, aprender a ayunar y aprender a esperar, porque el centro emotivo, según los chinos, el yin y el yang, está en el estómago. Ahí es donde está la calma, ahí es donde está la ansiedad. Y aquí, amables amigos, trabajando sobre esta área, Leobardo. Vaya, doctor Alfonso Morales, que todo lo que estás diciendo es toda una filosofía de la vida. Es toda una manera de ser, toda una manera de vivir. Aquí está Black Magic, un hombre que nos recuerda a otro de los grandes de la lucha libre profesional. Darrell Dixon, tú lo recuerdas, pistolero. Así es, Leo, claro que sí. Y también a grandes luchadores de esa estatura, como no hay que recordar, doctor Alfonso Morales, a Lou Test. Estás hablando de uno de los grandes campeones que vinieron a México, el impresionante Teutón. Cuando aquí tenemos al británico Smiley para que arribe el 440. Vea nada más cómo proyecta sobre Pepito Alvarado, el hombre consentido de la fanaticada. Auténtico roble y para muestra un botón, Magadán. Porque no se inmutó, porque aguantó fuertemente. Vea nada más. Super Porky en escena, brazo de plata mostrando osadía, mostrando conocimiento, suplex con buena manufactura, doctor. Así es, no se había equivocado el gran Pero no yo. Cuando nos dijo Gusano de Seda, tú estabas presente en la unidad móvil, que venía el enorme Super Porky por la corona, por el cinturón emblemático de las parejas, porque él y su hermano ya saben lo que es ser campeones en el Gran Prix de Japón, cuando ganaron él y su hermano el brazo. Efectivamente, doctor Alfonso Morales, así nos dijo el programador de la empresa mexicana de lucha libre, José Peonono Medina, que estos hermanos Alvarado ya saben lo que es ser campeones, porque ellos tuvieron el campeonato de tercias del Consejo Mundial. Aquí tenemos a Super Porky con este movimiento para lastimar fuertemente en una llave de estrangulación a José Casas, Leobardo Magadán. El negro en peligro, entrada de la magia negra, entrada también del brazo de oro, se arma la trenza, doctor. Así es, y no es propiamente un bocado producto de la repostería de nuestro país. No sabe qué hacer Baby Richard, el güero Rangel está ahí, cuando se está dilucidando. ¿Qué pasó, pistolero Yanes? Pues ahí, doctor Alfonso Morales, vino las palabras de Baby Richard y del güero Rangel, que debían de soltar, porque si no venía la descalificación, y ninguno de las dos parejas quiere perderse este momento de pasar a las semifinales. El 440 se lanza con todo. Aquí está el brazo de oro. El 440 toma vuelo. Vuelta al mundo. La quebradora le parte del occidente, doctor. En efecto, el 440 es sometido para que aquí venga Super Porky. Disfrute usted, amable amigo de Televisa, el tornillo a la Porky Magadán. Uno, dos, solamente dos segundos. Todo el mundo se deleitó con este movimiento de Super Porky. Las miradas estaban ahí en el centro del cuadro de batalla. Ahí se encuentran los estetas, doctor. Y vuelven a chocar los fraternos. Vuelven a colisionarse los consanguíneos. Y esta es una manera que nos obliga a recordar al cronista más importante que ha dado este país, Leopoldo Meraz, cuando él habló acerca de lo que es la verdad de la lucha libre profesional. En esto no hay truco, en esto hay entrega, esto es sombrío, Gusano de Seda. Claro que sí, doctor Alfonso Morales, don Leopoldo Meraz dijo una gran verdad. Ahí está el Porky tratando de meterse para planchar a el negro Casas y a Norman Smiley. Vienen dos segundos solamente, Leo. Y es que los hombres que estaban castigando eran justamente los que tenían la espalda plana. Situación difícil para los cuatro hombres que están en el cuadro de batalla. La barca se hunde, doctor.
Así es, ve nada más la proyección de esta manera de Chucho Alvarado, gladiador también de experiencia internacional. Y vean cómo proyecta Chucho. ¡Los Magadán! Jugándose la vida. El brazo de oro. Super Porky Escena. Super Porky está listo. A la una. En sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera Super Porky! ¡Fuera abajo, gusano de seda pistolero! ¿Cómo ejecuta el movimiento Super Porky? Ya que él es zurdo. Él es de ese lado. Proyecta a manera de desconcertar a los luchadores porque están acostumbrados del lado izquierdo y entra rápidamente el negro Casas, doctor Alfonso Morales. Y vea nada más el arribo del 440 para hacer la cavernaria. El espíritu del enorme Rudy Galindo lo lleva ahora Smiley. Y vea nada más. Esta es una postal de lucha libre clásica, Magadán. Suplex, puente olímpico. Los de Ébano se imponen. Los morenos han impuesto supremacía. 440. Y la magia negra. Son los hombres que han ganado en esta ocasión. Javier Gusano de Sena. Así es. Ahora, esos luchadores han pasado a la siguiente ronda y van a enfrentarse ante Silver King y Dr. Wagner. Vámonos directamente a la magia de la repetición que nos manda nuestro productor, don Raúl Villarreal. En el preciso momento de que Porky hacía el giro para caer de espalda, pero no fue posible aniquilar a estos luchadores. Se percataron tanto el negro Casas como Norman Smiley para hacer y ejecutar los movimientos. Este tope de Jesús Alvarado sobre Black Magic y después el brazo de plata saldría en unos movimientos, pero la gente sale contenta. Aquí viene el movimiento del lado izquierdo, sale Super Porky, el brazo de plata, y se lleva a todos los luchadores, incluso a su hermano, pero no fue posible de llegar a lastimar a esos luchadores. Y con esas patadas sobre la coyuntura de las piernas le aplican la llave, la cavernaria, creación de Rodolfo Galindo Ramírez, mejor conocido como el cavernario Galindo. Ahí se rendía el Porky y con un movimiento excepcional de suplex, el luchador Norman Smiley acaba con el brazo de oro. Buen movimiento y así recordamos a Eddie Guerrero con ese suplex. Ahí está el movimiento bien hecho. La punta de los pies clavado sobre el tapiz de 6x6 todavía lo detiene para que no se mueva el brazo de oro. Y ellos, los morenos, han pasado a la siguiente ronda, doctor Alfonso Morales. Así es, señoras y señores, vamos a ir para una breve revisión. Estos son los hombres que pasan a la siguiente ronda, gusano de seda, Yanes. Así es, doctor Alfonso Morales, para la siguiente semana, dos caras y el último dragón contra los Headhunters y Silver King y Dr. Wagner pasan contra Black Magic y el negro Casas, doctor Alfonso Morales. Y recuerde usted, amables amigos, que tenemos una cita aquí en la Catedral de la Lucha Libre en el Campeonato Mundial de Parejas. A nombre de Raúl Villarreal en el timón de la producción, la asistencia estelar de Gilberto Parra, el enorme aporte técnico de la unidad móvil número 3, Goyito García, Raúl García Villarreal, Javier Mendoza, a nombre del único periodista rudo de Cuautitlán, Leobardo Magadán, del analista de lujo de la televisión mexicana, gusano de seda Yanes, y con esta postal, Alfonso Morales le recuerda que esta es la mejor lucha libre del mundo por Televisa.